Vale, Dios, ya estamos. ¿Queréis en el antes? Copiará luego en el portátil. Le tienes que pedir. Ah, que tienes ahí para. Le tienes que pedir, por si se me acaba la batería, porque está bajando rápido, a Yolanda su pendrive, y lo copias en el PC, por si hay que cambiar. Y ten tu PC. No, el que tienes la. Esto no lo puedo hacer. Me estaba dejando que haga. Ahora. Pero espera. Ya está, pulsa, sí. Vale, lo cogió allí. Vale, está micro abierto, cámara abierta. Estamos en el aire. ¿Has compartido tu pantalla ya? No, por eso. Se tendría que ver eso. Voy, es lo que quiero. Un placer. Ahí ya está. Oh, se va. Espera. Ahí está. Ya está. Ya está, me voy. La verdad es que
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por asistir a este acto de lanzamiento de la PTI Plus Lima. Gracias a todos los que estáis presentes en la sala, pero también a todos los que nos están siguiendo por streaming. Espero que y confío que en esta mañana pues pongamos en valor el lanzamiento de esta PTI por todo lo que significa en colaboración con la UNED y para todos los investigadores del CSIC y no CSIC y todas las personas que forman parte de la propia plataforma. Vamos a empezar el acto de inauguración con la presentación de lanzamiento con la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloisa del Pino, y nos acompaña también en la inauguración José Luis Arteche, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología de la EME en Cantabria. Y ya sin más dilación le doy la palabra a vos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Escucho? Tengo que hacer. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Elena, por tu amable presentación. Y estoy aquí muy bien acompañada en la mesa. Quiero agradecer a Enel la invitación en esta nueva aventura que ponemos hoy de largo, que se inicia en el CSIC y de la que forman parte también otras instituciones y queremos que formen parte. La sociedad en su conjunto, la sociedad cántabra y la sociedad española en su conjunto. Hoy ponemos de largo la PTI Plus Clima. Como quizás ustedes sepan, el CSIC tiene algunos instrumentos para orientar su política científica, que además tienen la vocación de ser instrumentos de colaboración con la sociedad civil, con las instituciones, con las empresas, con la propia ciudadanía en distintos ámbitos temáticos. Y hoy ponemos en marcha esta nueva PTI, tenemos alrededor de 20 PTIs, esta es una PTI Plus de clima, que va a abordar algo tan importante y que nos acompaña cotidianamente como es el clima. Y se va a abordar la variabilidad y el cambio climático. Decía que nos acompaña cotidianamente, pero en los últimos años el cambio climático, como sabemos todos muy bien, aunque haya negacionistas, todavía los hay, a pesar de ello sabemos todos muy bien que es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años, fruto del antropoceno, de la intervención de los seres humanos de distintas formas en el planeta, que lo que hace es provocar cambios mucho más rápidos de lo que deberían ocurrir y cambios que tienen distintas que se podrían analizar con distintos indicadores y que tienen distintas consecuencias. Entre ellos, y quizá uno de los más graves es la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, pero también otros problemas que nos acompañan en el día a día, ¿no? Que tienen que ver y vemos todos los días, como las sequías, los incendios con más frecuencia, las inundaciones, etc. Y por lo tanto, esta iniciativa que refleja muy bien lo que es el CSIC y todas las actividades que hacemos en el CSIC, persigue también una función de monitorización de estos fenómenos y de prevención de los mismos, ¿no? El CSIC es una institución que está organizada alrededor de una estructura básica que son sus institutos y que está en todo el territorio nacional. En esta iniciativa participan varios institutos del CSIC que están en distintas comunidades autónomas. La iniciativa refleja lo que es el CSIC desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque en esta iniciativa vamos a ver el despliegue de la investigación básica, que es una de las funciones principales de nuestra institución, del CSIC. Hacemos investigación básica en muchos de los ámbitos y también investigación aplicada. No tendríamos investigación aplicada, de hecho, si no hubiera investigación básica, ¿no? En la investigación aplicada vamos a ver el despliegue de distintos servicios y productos. Vamos a ver cómo el análisis de cantidades masivas de información que además van a ser muy heterogénea esta información y los datos
que se van a analizar y que además proceden de diversas fuentes. Vamos a ver procesos de modelización de la información que van a servir además para proporcionar servicios de distintas características, servicios de monitorización, pero también de prevención del clima y, por tanto, de mitigación de los efectos del cambio climático en varias áreas, por ejemplo, en el ámbito de los incendios, en el ámbito de las sequías. Vamos también a ser capaces de predecir cuestiones relacionadas con la potencia de la energía eólica o de la energía solar. Vamos a producir esta serie de servicios y también productos, ¿no? Productos que tendrán la forma de tecnología y de software, y por lo tanto es una plataforma en este sentido, una iniciativa en este sentido muy ambiciosa. Decía que se refleja muy bien la naturaleza del FESIC en esta plataforma, porque además de investigación básica y aplicada, es un instrumento de colaboración con otras instituciones, principalmente en este caso con la EMED, también con otras y con empresas, ¿no? Y lo quiere ser, tenemos esta vocación en el CSIC. Estos días hemos puesto en marcha un nuevo plan de transferencia de emprendimiento y de innovación en la institución, que se presentó la semana pasada en Madrid por parte de la ministra y se presentará y ocurrirá, ¿no? Funcionará, se concretará también en el resto de las ciudades donde estamos presentes en España, y son muchas, porque como les decía antes, presentes en todas las comunidades autónomas. Y en este plan queremos tener un contacto creciente y estrecho con las empresas, ¿no? Con el tejido empresarial y del tercer sector de nuestro país, ser también un elemento de tracción y desarrollo económico, y no hacemos distinción entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, porque queremos tener ese impacto local. De hecho, es este el impacto territorial, es otro de los elementos que tiene el CSIC en su propia forma de ser, en su propia naturaleza, el impacto territorial en un sentido local o regional. La idea es que podamos dar soporte y tengamos sistemas de información regionalizada en nuestro país. Vamos a tener un almacén de datos de alta definición, digamos, ¿no? que implicará que no solamente tenemos datos que nos pueden ayudar a sacar conclusiones o a tener información y análisis a nivel nacional, sino también a nivel regional, a nivel autonómico. Vamos a tener también este impacto nacional y daremos soporte a las actividades de la Oficina Española del Cambio Climático y, desde luego, y de la Dirección General del Agua, etcétera, de otras instituciones, pero también a nivel internacional, ¿no? Tenemos que dar soporte, como no podría ser de otra manera, al panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y nuestro objetivo es participar conjuntamente con otras instituciones de investigación, por ejemplo la Universidad de Cantabria, que también participa en esta PTI, con otros institutos del CSIC en otras comunidades autónomas, con la propia EMED, en la búsqueda de financiación en proyectos de investigación como Horizonte 2020 o en el proyecto Copérnicus. Y finalmente, para no extenderme más, yo creo que también tenemos otra misión, que es trasladar a los ciudadanos corrientes, ¿no? A la ciudadanía en su conjunto, la necesidad de estar atentos al clima y de ser cuidadosos con nuestro planeta por múltiples razones, ¿no? Todas ya sabemos, y no me voy a extender aquí, que el cambio climático está teniendo efectos de gran importancia. Comenzando por aquello que más nos importa a los individuos, que es la salud, ¿no? La salud del planeta, la salud de la biodiversidad, la salud de los animales, la salud de los propios humanos. Y tiene otros efectos, ¿no? Mucho más rápidos a veces en sus consecuencias, que tienen que ver con estos cambios significativos en el tiempo y en el clima, que hacen que suframos de vez en cuando grandes tragedias como las que han ocurrido en los últimos meses en nuestro planeta. Por eso también las plataformas del CSIC tienen siempre una función de divulgación hacia la ciudadanía, que entraría en lo que nosotros solemos conceptualizar como la cultura científica, ¿no? Ya saben, hace poco leía un artículo sobre negacionismo, y decía que tienen que ocurrir 11 episodios climáticos seguidos para que la gente sea consciente de los problemas del clima, para que los ciudadanos se convenzan de que realmente cambien de opinión sobre
que eso del cambio climático no son paparruchas, sino que en realidad es algo que está ocurriendo. Pero yo creo que no es suficiente solamente con los 10 fenómenos o los 11 fenómenos climáticos adversos seguidos, ¿no? Sino que también es fundamental, o quizá esa percepción, ese cambio de percepción se podría acelerar si los científicos además hacemos este esfuerzo por la divulgación y la transferencia a la ciudadanía, ¿no? Y ponemos de manifiesto que nos estamos jugando con el cambio climático. Así que investigación básica y aplicada, transferencia y colaboración con otras instituciones y empresas, impacto territorial y divulgación y por lo tanto impacto en la ciudadanía, eso es la vocación del CSIC y la vocación de esta PTI Plus Clima. Nada más, muchas gracias. Sí, oye, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Cantabria, lo que hay de fuera. Bueno, es un placer estar aquí en esta convocatoria y bueno, en unión de esta institución como es el Consejo, siempre al Consejo, ¿no? Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Les voy a leer un texto que apareció hace 170 años aquí en España que decía: memoria sobre las causas meteorológicas y físicas que producen las constantes sequías de Murcia y Almería, señalando los medios de atenuar sus efectos. Firmaba, año 1851, don Manuel Rico y Sinovas, un eminente médico y físico vallisoletano, un precursor en la investigación meteorológica, donde vemos ya problemas antiguos que se repiten y, como siempre, la ciencia se la llama para dar luz a los problemas. Más de 170 años donde ya este tema preocupaba, en cierta manera. Y entonces, esto fue en el reinado de Isabel II, el gobierno de España convoca este concurso para ver qué pasa, ¿no? Porque era un clamor social. Yo os voy a hablar un poquito, bueno, del proyecto, ya he hablado ya muchas cosas de ello, igual me repito algo, pero bueno, y contaros un poquito lo que la Agencia Estatal de Meteorología hace, ¿no? El marco mundial para los servicios climáticos, que es lo que da forma a todo esto, auspiciado por Naciones Unidas allá en el 2009, se creó para facilitar que la sociedad gestionase mejor los riesgos y oportunidades ligados a la variabilidad del clima y al cambio climático. En Europa, el escenario de servicio climático consiste en una red de centros regionales sobre el clima y otras actividades en programas como, por ejemplo, Copérnicus, que ya se ha citado, algunos componentes de Horizonte 2020, ahora ya creo que es Horizonte Europa 2027, eso se prorroga ya, la hoja de ruta sobre la Estrategia Europea de Investigación e Innovación y la Iniciativa de Programación Conjunta denominada Conexión de los Conocimientos Climáticos para Europa. El Marco Mundial de Servicios Climáticos recomienda, esto es Organización Meteorológica Mundial, recomienda la creación de mecanismos de coordinación nacionales liderados por los servicios meteorológicos nacionales, meteorológicos o hidrológicos, e hidrológicos, que en otros países nosotros asumiríamos también la hidrología, pero en España nos quedamos solamente con la meteorología. Pero no solo limitados a ellos. Esto para asegurar la puesta en operatividad del marco mundial y la prestación y difusión de estos servicios a medida de los usuarios. Esta es la clave. El clima es una prioridad esencial en todos los servicios meteorológicos del mundo. El estudio de la climatología de un país lleva a la reconstrucción de su clima pasado y a la investigación sobre el cambio climático. Ya en el 2011, la OMM, Organización Meteorológica Mundial, definió los servicios climáticos como conjuntos de información climática preparada y suministrada para satisfacer las necesidades de los usuarios. De esta forma, se considera que estos servicios climáticos son un proceso que permite dar información sobre el clima de modo que contribuya a que las personas y organizaciones adopten decisiones fundamentadas o decisiones informadas, como también se suele decir, para adaptarse al cambio climático. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, adscrita, como saben ustedes, al MITECO, el Ministerio de Transición y Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, sucedió en 2008 a la entonces denominada Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. Ya vamos hacia los 150 años de antigüedad, es una institución añeja también el Consejo. Nos ganas. Pero estamos dos instituciones ya muy veteranas. Como autoridad meteorológica y climatológica del Estado, en su estatuto de creación se dice que la ejecución de las políticas públicas en meteorología y climatología de competencia del Estado corresponden a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, en dos facetas:
La gestión del Servicio Público de Meteorología del Estado, entendiendo por tal el destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de información meteorológica y climatológica para la sociedad, a la atención a las instituciones públicas competentes en materias de protección civil, defensa y seguridad del Estado, ejercicio de la autoridad meteorológica y al mantenimiento y conservación de las redes de observación, infraestructuras y sistemas de telecomunicación indispensables para el cumplimiento de estos cometidos. En segundo lugar, la realización de servicios de valor añadido, actividades de consultoría meteorológica y climatológica que demanden tanto entidades públicas como privadas, empresas, particulares, etc. Disponemos de una serie de recursos en la agencia, por ejemplo, tres partes fundamentales: el Banco Nacional de Datos Climatológicos, una base de datos de predicciones y un centro de proceso de datos con una alta capacidad de computación. Estos servicios apoyan en las sedes que tiene la agencia en toda España, tenemos una gran implantación nacional, las delegaciones, que nos convertimos en interlocutores ante la sociedad. Es decir, la sociedad llega a la agencia muchas veces a través de estas delegaciones que sienten el palpitar de la sociedad y las necesidades, o debieran sentir. Nosotros, ¿qué ofrecemos? Pues tres cosas básicas: datos y productos, apoyo a políticas de adaptación y sensibilidad y formación. Los datos, se dispone de una serie de datos ya, productos de interés, fáciles de utilizar, relativos a la variabilidad y al cambio climático, e información sobre las repercusiones que estos fenómenos pueden tener en la sociedad. El apoyo a política de adaptación, bueno, con los impactos del cambio climático, que todos sabemos pueden ser positivo o negativo y afectar a las infraestructuras, a la actividad económica, a la salud, a la biodiversidad, etcétera. En cuanto a la sensibilidad y formación, pues AEMET ha desarrollado una experiencia en el campo de la educación, una experiencia ya larga y consolidada, y concienciación también sobre el cambio climático, con el objeto de mejorar la comunicación con todos los ciudadanos, detectar oportunidades de desarrollo de nuevos productos, a la vez que fomentar la sensibilización sobre los riesgos del cambio climático y la conciencia sobre en resiliencia ante sus efectos. Tenemos una carta de servicios, hay un catálogo de servicios climáticos ya a disposición del ciudadano. Esto se creó al objeto de facilitar a los ciudadanos, como he dicho, el acceso a esa información disponible. El catálogo puede servir de apoyo para el diseño de políticas de adaptación al cambio climático. Este convenio, yo creo que entre la AEMET y el CSIC, el Consejo, para el desarrollo de servicios climáticos dentro del plan de recuperación de nuestro país, contempla, como dijo Luis allá, la creación de un sistema de información climática regionalizada, un almacén de datos, ¿no?, denominado el Climate Data Store, y 10 servicios climáticos muy interesantes, servicios sectoriales que se desarrollarían con el soporte de este sistema. Nosotros ya en nuestra web ya ofrecemos un servicio climático homologable dentro de este marco mundial, que es uno que se denomina apoyo a la gestión de embalses en España, tema muy importante, el cual la AEMET ya lleva tiempo desarrollando. Y bueno, como sistema de información climática regionalizada, contribuimos también al Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático y damos servicio de información a datos a la comunidad que trabaja en evaluación, mitigación y adaptación al cambio. Esto es una estructura nacional que se pretende crear similar a la que ya hace algunos años algunos países pioneros como Suiza y Alemania establecieron sus países, es decir, un marco nacional de servicios climáticos. España, yo creo que es la oportunidad que queremos aprovechar ahora y ponernos a ese nivel, el nivel europeo, ofreciendo esto que ya la sociedad hace ya casi 14 años, 13 años demandaba, ¿no?, la Organización Meteorológica Mundial. La sinergia que se ha de crear con este convenio entre dos instituciones, como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sus altas capacidades de investigación y desarrollo a través de los institutos que van a participar en este proyecto, y por otro lado la Agencia Estatal de Meteorología, con una muy larga trayectoria en la observación y la predicción meteorológica, desde los inicios ya hace ya muchos años hasta las técnicas de modelización numérica actuales. Igualmente en el seguimiento del clima en nuestro país a través de una implantación territorial enorme, muy grande, y asegurando, porque ese es nuestro cometido, la garantía, la normalización y la continuidad en las series de datos históricos, datos climáticos. Eso es nuestro deber. Esto dará a buen seguro los frutos que todos deseamos y que quedan claramente reflejados en el convenio. Yo estoy convencido de que este proyecto supondrá un gran beneficio para nuestro país y estamos seguros de que el éxito vendrá en gran medida de esta estrecha colaboración entre las dos instituciones. Y bueno, ya para terminar, también decir que en la escala regional, que son a los que más conocemos aquí en la Tierruca, quisiera destacar la relevancia internacional, ya que el Instituto de Física de Cantabria, Instituto Mixto del CSIC y nuestra universidad, la relevancia que ha alcanzado en el campo de la meteorología y la climatología.
AEMET, a través de su delegación y también a nivel nacional, ha mantenido desde hace ya muchos años con José Manuel y más gente, aunque no siempre continuada, sino a veces de forma un poco intermitente, una muy estrecha colaboración en materia de meteorología y clima, ¿no?, con grupos de estas personas de la universidad y sus institutos que comenzaban entonces a trabajar en este campo y que continúan con mucho éxito ahora mismo trabajando en este mismo campo en la actualidad. Y nada más. Muchas gracias y no sé cómo continuamos ahora la presentación. Gracias. Creo que van a pasar ellos, ¿no? Gracias. Nada más, solamente agradeceros a todos los que estáis aquí, al equipo también de Elena Cartera en el CSIC, todo el esfuerzo de poner en marcha este proyecto, al equipo de AEMET también, igual, de poner en marcha este proyecto, y a todos nuestros investigadores, porque se abre una nueva aventura que no sabemos dónde nos conducirá, pero sí que sabemos que es una aventura climática preciosa. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el orden del día que está programado. Y a continuación, pues tengo el honor de presentar a uno de los dos coordinadores de esta plataforma. Él es conocido por todos vosotros, es José Manuel Gutiérrez. El otro coordinador, Sergio Vicente Serrano, no ha podido estar aquí por, creo que está de viaje y lejos. Y entonces va a hacer la presentación solo José Manuel. José Manuel es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria. Como acabamos de decir, es un centro mixto con la universidad. Y además de ser el coordinador de esta PTI, pues lleva a cargo toda la gestión de este centro, que es un centro de excelencia, como todos sabemos, dentro del CSIC. Entre sus líneas de investigación destaca el análisis y la modelización de la variedad regional del clima, de ahí que haya sido el artífice y el pensador, junto con Sergio, de poner todos sus conocimientos en beneficio de esta plataforma y colaborar con la agencia, con la AEMET. Y el objetivo es estudiar el impacto y la adaptación al cambio climático. En el currículum de José Manuel, por destacar algo, decir que es miembro del equipo asesor de CORDEX, que es una iniciativa que coordina a nivel internacional la ciencia y la aplicación de métodos para la producción de escenarios regionales de cambio climático, que además es coordinador del Atlas y del Atlas Interactivo del sexto informe del IPCC, y que además colabora a nivel internacional con organismos tan relevantes como la FAO o Copernicus, que es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. En cuanto a Sergio, trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología, es profesor de investigación en Zaragoza y complementa la línea de investigación de José Manuel, porque sus líneas de trabajo están orientadas en cambio climático, pero versadas sobre todo en el estudio del estrés hídrico y sobre todo de la sequía, haciendo desarrollos y monitorizaciones de sequía, que como acabamos de comentar es un tema que ya sufrimos en España desde hace siglos y que por desgracia en los últimos años está encima de la mesa y bueno, en la realidad del día a día. Sergio, al igual que José Manuel, ha sido y es asesor y miembro experto de numerosos comités nacionales pero también internacionales, y por ello, bueno, pues yo creo que son las personas con una relevancia y una trascendencia y una trayectoria científica es idónea para llevar a cabo los objetivos del planteamiento tan ambicioso que sea y tan necesario además que tenemos dentro de la plataforma. Pues nada, sin más, pues tiene la palabra José Manuel, que nos va a contar y a presentar la PTI.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Voy a comenzar agradeciendo, que en un acto así es lo propio, a pues, toda la gente que nos acompañáis. Primero, desde una posición institucional, pues Eloisa, la presidenta del CSIC, Chema, Carlos, vicepresidentes, pero también a las dos Elenas que están aquí apoyando, los han viajado desde Madrid. Tenemos al rector de la Universidad de Cantabria, gracias por venir. Los dos directores de los otros institutos que hay del CSIC en Cantabria, Luis y Piero. Tenemos representación de la Dirección General de Universidades y de Transferencia. Y veo también pues, muchos colegas del Instituto de Hidráulica de Cantabria, gente que trabaja con nosotros, gente de Predictia. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me he olvidado a José Luis y a Yolanda de AEMET. Reitero, gracias por estar aquí porque en realidad nosotros podemos hacer esto porque vosotros nos apoyáis. Y tengo que, siempre lo digo, soy muy pesado, pero es así. Nosotros estamos muy contentos con las dos instituciones madre que tenemos, el CSIC por un lado y la universidad por otro. Esa unión, ese vínculo es tan bueno que nos permite muchas veces ir navegando en aguas turbulentas apoyándonos con un pie en una institución cuando la otra pues no es tan fácil hacer ciertos trámites y viceversa. Y ese apoyo a dos pies es fundamental para poder lanzar adelante todo este tipo de iniciativas que requieren pues, financiación y soporte de larga duración. La plataforma en clima, luego Chema va a hablar de las plataformas del CSIC en un contexto amplio. La de clima es una plataforma orientada a una misión muy concreta. La misión, el reto, es desarrollar investigación en variabilidad y cambio climático y facilitar servicios climáticos temáticos de referencia, pues que sean de utilidad a distintos sectores. Hablamos de agua, de agricultura, energía, salud. Y todo esto, como ya ha comentado Eloisa, en el marco de la colaboración internacional y nacional con distintos organismos que obvio comentar de nuevo. Entonces, somos una plataforma muy ajustada a la misión. Está integrada por el Instituto de Física de Cantabria, que represento yo, el Instituto Pirenaico de Ecología, Sergio, que está evaluando proyectos, otra de nuestras facetas por ahí, en algún país que no me acuerdo cuál es. Pero tenemos también el Instituto de Geociencia, representado por David Barrio Pedro, que está aquí con nosotros, está sentado en la tercera fila. La Estación Experimental Auladei, que está Santiago Beguería, está aquí también con nosotros. Y el Centro de Investigación sobre Desertificación, que está César Azorín también, representando al instituto en concreto. Entonces, somos pocos institutos que colaboramos con pocas instituciones y algunas empresas. Abajo a la derecha tenéis un logo de una empresa de Expedictia. Es una spin-off de nuestro grupo, que tiene ya una larga trayectoria. De hecho, ahora ya son más que nosotros, lo cual es bueno, porque es contribuir a que el tejido industrial pues, coja el relevo y pues, dé un pasito más allá y nos ayude a acometer estos retos en una alianza tecnológica que para nosotros es fundamental. Entonces, hemos arrancado de una manera muy, muy concreta, muy dirigida a un objetivo, y la idea es ir incluyendo otros agentes que nos ayuden a ampliar esta misión. Pero nace con un objetivo y una misión muy concreta, que es la que luego os voy a comentar en más detalle. Los servicios meteorológicos son conocidos por todo el mundo. Se basan en la observación de tanto la meteorología como el clima, tanto en estaciones en tierra como las que tiene AEMET, como vía satélites, y esto involucra pues, una colaboración interinstitucional enorme, porque satélite en órbita pues, los pueden poner muy pocas instituciones, Copernicus a través de su programa de observación de la Tierra, pero las observaciones in situ son competencia nacional, y todo esto tiene que estar estandarizado, normalizado, y que la información fluya para poder hacer predicciones meteorológicas, entre otras cosas, que lleguen a la sociedad y que permitan, pues a través de servicios también muy normalizados, poder intercambiar, por ejemplo, esta información a nivel europeo y
desarrollar, por ejemplo, sistemas de alarmas como el que tenéis en la pantalla. Esto es, por ejemplo, la integración de todas las predicciones a corto plazo. Esta es la predicción de ayer a las 9 de la noche para hoy, que aúna todas las predicciones que han hecho distintos servicios meteorológicos nacionales y los pone en un soporte común, en una herramienta, que nos dice en amarillo, rojo, verde, qué problemas puedo prever para el día de hoy en nuestro caso en España. Pues solo hay problemas costeros de viento en el Cantábrico. Vale, pero todo este esfuerzo de normalizar, estandarizar y proporcionar información es lo que en la escala de tiempo de observación y de predicción a corto plazo está estandarizado y normalizado, pero a otras escalas temporales no. Entonces, en las últimas 2-3 décadas ha habido un desarrollo enorme, en el caso de predicciones de cambio climático más, para pasar de la escala que tenéis aquí sombreada, que es la que está estandarizada, son los servicios meteorológicos, a otros servicios que denominamos climáticos, porque la escala de predicción, las predicciones ya no son a unos pocos días, sino que son a escala estacional. Yo predigo las anomalías o la probabilidad de que ocurran ciertas anomalías para la primavera, que arranca pues, dentro de un mes. Y me puedo ir más allá y puedo hacer predicciones decadales que me digan a una escala de una década, la década que viene, qué anomalías son predecibles, si hay alguna, y qué información puedo sacar. Y finalmente, cuando esfuerzo con distintos escenarios de efecto invernadero, o sea, esto ya es darle la mano a la toma de decisiones política, esto va muy de la mano con el IPCC, con las COPs, etcétera. Yo puedo simular distintos mundos futuros en los que hagamos una mitigación más o menos intensa y decirle a la sociedad, a los tomadores de decisiones, qué mundos futuros nos vamos a encontrar, si mitigamos, si no mitigamos, en base a todos los parámetros meteorológicos, climáticos que nos dan los modelos. Entonces, estas escalas, la escala estacional, la escala cambio climático y también la observación histórica del clima hacia atrás, no está normalizada, principalmente porque requiere el tratamiento de la incertidumbre. Las predicciones deterministas para mañana, para hoy, dice va a llover y va a llover a las 12. Y eso se puede decir con una garantía determinista que luego se cumple en una gran medida. Cuando nosotros damos una predicción climática, que puede ser estacional o puede ser una proyección, tiene que ir acompañada de una medida de incertidumbre, porque muchas de las predicciones estacionales que se dan sencillamente no tienen señal. O sea, esa anomalía, esa estación en particular, no es predecible. Los modelos no nos dicen nada relevante. Entonces, tenemos que empezar a barajar esa incertidumbre y eso es lo que no es fácil estandarizar y cuantificar, sobre todo de manera que el usuario lo pueda entender. Entonces, tenemos productos como, por ejemplo, este de aquí a la izquierda es la predicción estacional para la próxima primavera de precipitación. Y es un mapa muy rupestre que nos dice de una manera muy concreta que hay una pequeña anomalía de que hay una pequeña probabilidad de que la anomalía de precipitación sea positiva, llueva un poquito más de lo esperado en la zona que está indicada en verde, en el sureste peninsular, suroeste, perdón. Y ya está, y me da una probabilidad de que eso ocurra. Entonces, transmitir eso, cuantificarlo, hacer productos con eso es complicado. Y lo que tenemos a la derecha es un producto típico de una proyección de cambio climático. Ahí nos dice, en un escenario de calentamiento de 2 grados, si somos capaces de mitigar para detener el calentamiento global en 2 grados, que actualmente es un reto, no estamos ahí todavía ni con mucho, esto es lo que ocurrirá con la precipitación, donde el marrón quiere decir que las precipitaciones del futuro en ese escenario disminuirán, la escala va hasta un 25%, y en verde quiere decir que aumentarán, y donde se raya quiere decir que hay incertidumbre. Entonces, esto solo lo pongo como 2 ejemplos de lo complejo que es manejar este tipo de información para desarrollar servicios. Servicios, darle esa dimensión sectorial, la dimensión de agricultura, la dimensión de salud, la dimensión de etcétera, de manera que toda esta complejidad se destile de alguna manera en productos que los usuarios encuentren de valor añadido para su toma de decisiones. Entonces, hay que desarrollar aplicaciones sectoriales para vigilancia, para predicción climática, de la mano con los usuarios, porque cualquier intento de tratar de
presuponer qué es lo que va a necesitar un usuario es un intento baldío. Hay que involucrar a los usuarios en el desarrollo de estos servicios y co-desarrollarlos básicamente con ellos para que tengan utilidad. Esa es una dimensión que la meteorología tiene en algunos aspectos, aviación civil, etcétera, etcétera, pero no en general, y eso es lo que le da la dimensión de servicio climático. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que desarrollar este tipo de cosas no es tarea de uno, sino que es una tarea en capas, que va desde actividades globales, elaboración de productos mundiales, proyecciones de cambio climático. Esas se elaboran a escala mundial. Ningún país hace proyecciones para su país de cambio climático sin empezar con las proyecciones globales, porque el calentamiento es global. Entonces hay toda una serie de actividades coordinadas a nivel internacional que ya dan una serie de productos en los que hay que basarse. Pero luego vamos a otra escala, la escala regional, continental, Europa. Europa hace toda una serie de subproductos que, por ejemplo, tiene que ver con todos los satélites Sentinel, toda la observación, que nos dan otra capa de información que se tiene que complementar con la de arriba para tomar de cada lado lo que interese para hacer estos productos sectoriales. Y ahí no acaba, porque vamos a la capa de abajo, que es la nacional, donde está la riqueza de datos que cada país registra con sus peculiaridades, con sus redes de observaciones, con su expertise, con su saber. Entonces lo que hay que hacer es tener una estructura troncal de arriba abajo, apoyándose en organismos que ya se han mencionado, ya ha mencionado Luisa el IPCC, pero también Naciones Unidas, la Convención sobre Desertificación. Nuestra plataforma contribuye activamente a estas dos iniciativas, pero también a escala intermedia, regional, hablamos de Copernicus. Copernicus es el sistema europeo de observación de la Tierra. Es un proyecto súper ambicioso, de hecho es el más ambicioso a escala mundial. Y aparte de tener todo el tema de satélites y de una serie de servicios, hay una sección que es el Climate Change Service, el servicio climático de Copernicus, que ya proporciona productos elaborados a una escala continental. Nuestra plataforma contribuye, colabora con Copernicus a través de estas alianzas tecnológicas en el desarrollo de parte de estos componentes. Por ejemplo, Predictia, junto con el IFCA, forman parte del contrato que vamos a modernizar el sistema de información de datos, el almacén de datos de Copernicus. Es un gran éxito y es estar pues tocando o contribuyendo a que lo que se desarrolla en estas escalas intermedias pueda ser compatible con lo que desarrollamos luego a nivel nacional, con la Oficina Española de Cambio Climático y con AMET, como no puede ser de otra manera, para que lo que hagamos aquí no esté desconectado de toda esta estructura de capas, sino que pues, se dé la mano y esté en sintonía, que eso es un requisito para no estar duplicando actividades y haciendo gastando recursos. Esto es una breve pincelada. Cuando uno va de arriba abajo, de lo más global a lo más regional, todo se complica. El procesado de datos se complica porque uno empieza con modelos globales, que son los que están aquí arriba, que para proyecciones de cambio climático me dan mapas, me dan de cambio, pero si quiero hacer un zoom sobre Europa, hay que aplicar otro tipo de técnicas, que son modelos regionales, que son sistemas complejos que operan con condiciones frontera, que vienen forzadas por el sistema global, con el que hay que hacer sus simulaciones, que nos daría más detalle a nivel regional, nacional. Pero si quiero regionalizar, que es lo que hacemos en la plataforma, pues todo eso lo tengo que combinar con observaciones, que son las que están aquí, esta es la red de observaciones de AMET, y meter en danza métodos de interpolación geoestadística en todo el entramado, con lo cual, si no somos capaces de aprovechar en cada etapa, en cada capa, lo que hay hecho, pues básicamente estamos trabajando en balde. Entonces, la PTI está pensada para trabajar en la capa de abajo, aprovechando las colaboraciones y lo que estamos haciendo en las capas de arriba, integrándolo todo. El problema que tienen los usuarios con toda esta lasaña, vamos a decirlo así, de capitas de producto, es que un usuario estándar se enfrenta a una cantidad de datos que es incapaz de manejar, ni de entender,
ni de procesar. Es como, esta es una analogía, es lo que se llama el dilema de los datos. El usuario está aquí diciendo, tengo mi cestita, quiero los datos que me sirven para mi problema, y viene el científico climático, que somos nosotros, con un camión, y dice, ¿dónde vuelco la carga? Y el otro está con la cestita diciendo, no, sí, a mí eso no me... Pues es una metáfora un poco simple, pero es la realidad. Entonces, esto que tenéis aquí es un esquema de proyecciones regionales de cambio climático existentes en España dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde cada cuadrícula es una resolución, es un escenario, es un acoplamiento de distintos modelos. Y esto está en el informe que hemos hecho del PNAC, esto lo ve un usuario y se echa a llorar, como no puede ser de otra manera. Entonces, nuestra misión en la plataforma es digerir esto, donde hay puntitos, poner mapas, poner información, y donde un usuario los mapas le pierden, es decir, ¿qué necesita? Series temporales, pues ¿para qué? Pues para un clima alterado en un calentamiento de 2 grados. A escala diaria, pues yo te las doy. Estas son las que tienes que usar, que barren el espectro de incertidumbre para el escenario que toca, y con eso haz tus modelos y de ahí puedes sacar información. Que solo necesitas un intervalo de confianza en dónde estará la precipitación si nos vamos a, pues entonces usa directamente estas barritas, etcétera, etcétera. Entonces ese acompañamiento de al usuario es lo que se hace en los servicios climáticos tratando de estandarizarlos. Entonces, bueno, aterrizando, ¿en qué tenemos experiencia los grupos que conformamos la PTI? Pues en la digitalización y tratamiento de datos para generación de productos climáticos que típicamente son índices. Índices de extremo, índices de sequía, de riesgo de incendios, índices agrícolas o agrometeorológico. ¿Y para qué? Pues para esas escalas que hemos dicho antes que hacen el abanico de lo que son el horizonte de predicción climática, monitorización y alerta temprana, o sea, qué ha pasado y qué está pasando y qué va a pasar en el futuro, en los próximos días, predicción estacional, puedo decir algo de la siguiente estación, y proyecciones de cambio climático, en un mismo contexto, por ejemplo, en sequía. La idea es que para una aplicación temática concreta, luego comentaré qué 10 son las que se van a abordar, se trabaje de una manera integrada todas estas escalas, haciendo que esa información que era heterogénea al usuario le llegue de una manera que pueda digerir. Hemos tenido un inicio en el año 2022 en el que éramos una PTI a secas. PTI a secas quiere decir que no teníamos financiación. La financiación era, bueno, ir arrancando cosas, ir pidiendo propuestas de proyectos, ir estrechando nuestra investigación y nuestro trabajo. Y en 2022 hubo un hecho singular, y es que algunos de los grupos de la plataforma, colaborando con EMET, una colaboración de muchos años, pues pusieron en marcha un monitor de sequías, que ahora EMET tiene como uno de los servicios climáticos en su página web. Era como una manera de decir, nosotros estamos ya en esto, estamos colaborando ya, hay un potencial, hay una muestra de ese potencial que es este monitor de sequía. En 2023, fruto del trabajo que hicimos también en la plataforma en el panel intergubernamental sobre cambio climático, liderando pues, todo el desarrollo del Atlas, que sigue al que seguimos dando soporte desde el IFCA, tanto la Universidad de Cantabria como el CSIC, Copernicus se interesó por mantener ese producto vivo. Y lanzamos un contrato con Copernicus para el desarrollo de un atlas interactivo climático, que será un producto de Copernicus que facilitará el acceso a toda la información a escala europea que tiene el servicio. Y lo último, y es por lo que arranca esta plataforma Plus, es porque hubo la oportunidad de poder hacer un convenio conjunto con fondos de recuperación para ya poner en marcha lo que eran los objetivos de la plataforma, que era el desarrollo de servicios operacionales. Y aquí es donde estamos. Ponemos en marcha esta colaboración, arrancamos la plataforma Plus, que quiere decir que ya vamos a hacer algo que cumple con la misión que nos habíamos puesto al principio. Y nuestro objetivo es, como ya comentó antes José Luis, AEMET ya tiene una serie de servicios climáticos. Antes hablo del embalse, el servicio embalse de aguas está aquí. Aquí está el monitor de sequías, que este es un producto que ya he mencionado. Y la idea es que esta cartera de servicios climáticos que tiene AEMET la desarrollemos, la ampliemos
en colaboración con el CSIC, y nos fijemos en 10 objetivos. Uno es hacer un servicio de datos climáticos, un almacén, imitando el almacén que tiene Copérnicus. Ya que vamos a desarrollar el de Copérnicus, no tendría sentido que no hagamos algo similar a nivel nacional y que esté vertebrado y conectado con pasarelas, porque sería como perder recursos. Peligro de incendios es un sector en el que nos vamos a centrar. Sequías, en la plataforma hay al menos 2 institutos que tienen una experiencia en sequías enorme. De hecho, son líderes internacionales y obviamente es un producto que tenemos que potenciar, empezar con el monitor y potenciarlo. Sistemas de información agrometeorológica, olas de frío y de calor, precipitaciones intensas, viento y radiación para servicios energía, renovables, y atribución de extremos. Y todo esto mejorando la predicción estacional y mejorando las proyecciones, en el marco de la colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático y el Grupo de Trabajo de Escenarios, PENAC, en el que estamos tanto EMED como el CSIC desde hace ya varios años. Esto, para terminar, lo hemos organizado en 6 paquetes que tienen en cuenta la investigación en variabilidad climática, el apoyo y el asesoramiento institucional, tanto al IPCC como al PENAC, como no puede ser de otra manera, coordinación y divulgación para dar soporte a qué. A poder hacer comunicación con usuarios, poder co-desarrollar con ellos productos. ¿Qué productos? Pues los servicios climáticos, que se basan en producción de datos y software en abierto que salen de la investigación. Entonces, este esquema, en 6 pilares, 6 grupos de trabajo, es lo que está planteado en el proyecto. Creo que ya he mencionado un poquito de todo esto, entonces voy a ir directo al final. En un esquema temporal que arranca este año, el 2023, con prototipos. La idea es desarrollar prototipos, está bien escrito, ¿no? Sí. Desarrollar los prototipos, y ahí básicamente vamos a trabajar el núcleo, voy a llamarle fundacional, por llamarle de alguna manera, para ver cómo integrarnos, para ver desarrollar las tecnologías que hacen falta, poner el almacén de datos en funcionamiento, obviamente en colaboración con AEMED. Y luego, en el marco temporal 24-26, poder co-desarrollar los servicios finales con todos los usuarios. Una vez que tengamos, digamos, un primer prototipo, una primera versión de cosas que podamos producir, ver en qué direcciones las podemos evolucionar para que, pues, los índices agrometeorológicos sean de utilidad, pues, al sector, que los distintos sectores que usan estos índices en España. A través de otras plataformas, pero también a través de usuarios que estén interesados. Aquí termino. Os agradezco otra vez mucho a todos que hayáis venido, y voy a dar paso ahora a Yolanda, que nos va a comentar, bueno, los aspectos de más relevantes para la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, vamos a continuar. Como venimos escuchando a lo largo de la presentación, un núcleo clave para desarrollar todas las investigaciones de la RTI son los investigadores del CSIC, pero por supuesto también los diferentes organismos que participan en la RTI, y por supuesto la EMED es clave para tener este convenio entre ellos y el CSIC, y poder atender a todos los objetivos y todas las actividades que se plantean dentro de la plataforma. Yolanda ya es conocida de la casa, y nada, quisiera presentarla brevemente a todos los que no la conocéis.
Sino que Yolanda es meteoróloga del Estado desde 2001 y jefa del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones en la MED desde el año 2012 y, por tanto, la responsable de la gestión de la I+D+I en la MED. Anteriormente, Yolanda Luna fue profesora en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y responsable del Centro de Formación de la EBEI. Su actividad investigadora se ha centrado principalmente en el estudio del clima observado y el cambio climático y en las técnicas matemáticas necesarias para su análisis. En su currículum consta como participante y líder de más de 30 proyectos de investigación en I+D+I. Cuenta con más de 90 publicaciones o documentos científico-técnicos en revistas de prestigio nacional e internacional y ha participado en numerosos congresos, todos ellos relacionados con la meteorología, climatología y el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y lo primero es que quiero dar las gracias por la invitación que nos hacéis para colaborar en esta plataforma y ser partícipes de este estupendo proyecto. Creo que nos va a llevar a todos, al país en su conjunto, a avanzar en el estudio del clima y en la puesta a disposición de la sociedad de servicios y datos climáticos que tanto necesitamos en esta situación en la que nos encontramos de clima cambiante. No vamos a hablar de cambio climático, sino de clima cambiante. Va y viene, quizá demasiado deprisa, quizá con cambios bruscos, a mucho frío, mucho calor, mucha lluvia, mucha sequía, y en escalas de tiempo muy reducidas. Antes también pasaba, se puede decir, sí, pero no tan rápido, no tan a menudo. Entonces, yo lo que quiero comentar aquí es la colaboración científica que tenemos entre CSIC y AEMET, no solo a partir de ahora, sino la que hemos tenido anteriormente. Yo he puesto aquí unos ejemplos previos. Todos los que estamos aquí nos conocemos de hace muchos años, hemos estado trabajando conjuntamente antes de que la idea de plataforma tuviese nombre y estuviese en mente de nadie. Cada uno de los grupos en cada una de las instituciones se ha relacionado con AEMET como no podía ser de otra manera. Nosotros somos una institución de la Administración General del Estado que tenemos la responsabilidad, como ha dicho José Luis, de mantener el estudio, la observación del clima. No tanto desde un punto de vista investigador, porque no somos un organismo de investigación, somos un organismo operativo y como tal tenemos la responsabilidad de mantener la observación, mantener los datos. Nuestro Banco Nacional de Datos Climatológicos tiene un valor incalculable. Esas cosas que tienen un valor intangible no se pueden poner en dinero, pero que es esencial, es la historia de este país, la historia climática de este país. Y es AEMET la que es responsable de su mantenimiento y de su continuación. Y esos datos tienen que estar al servicio de la sociedad. Entonces los investigadores llaman a nuestra puerta, como no puede ser de otra manera, buscar esos datos para hacer desarrollos e investigaciones. Digamos que en AEMET hay un pequeño departamento del que soy responsable, que no tiene muchas personas, son 20 y pocas. Pero lo justo para que haya unas personas que estén relacionadas con investigadores en centros de investigación, en universidades, tanto nacionales como extranjeros, para absorber la investigación básica, absorber la investigación aplicada y que nosotros lo pongamos al servicio de la sociedad en modo de productos y servicios, datos, productos, servicios. Entonces, esas personas tienen que ser investigadores para que se entiendan con los otros investigadores y a la vez lo transformen en productos que sirvan a la sociedad y aparezca luego en nuestra web como el monitor de sequías. He puesto aquí unas colaboraciones previas, por ejemplo, con el Instituto Pirenaico de Ecología tuvimos un proyecto del Plan Nacional denominado DESEMON, en el que estuvimos trabajando 4 años. De ahí, tras mucho esfuerzo, mucho trabajo, nosotros le dimos los datos, hicimos desarrollos conjuntos, etcétera, etcétera, salió el monitor de sequías operativo que está en AEMET. Ahora cualquiera puede entrar en nuestra web, pinchar y ver el mapa de sequías. También hemos trabajado en proyectos internacionales como el proyecto INDECIS, que era de una iniciativa europea de Horizonte 2020, de una era Foresies,
también con el Instituto Pirenaico de Ecología y con el Instituto de Física de Cantabria, para el desarrollo de índices climáticos. Y esos índices climáticos de todo tipo que estuvieran a disposición también de la sociedad. A nivel europeo, este era un proyecto a nivel europeo, participaban, ya no recuerdo, veintitantas instituciones a lo largo de toda Europa. Y en España había grupos bastante activos. Y AEMET era parte de este grupo y también el Instituto Pirenaico de Ecología. También tenemos, hemos firmado el año pasado, a finales, un convenio para el mantenimiento y colaboración con la red CUNMET, con el IGEO, el Instituto de Geociencias, para el desarrollo de productos útiles desde un punto de vista de servicios en zonas de alta montaña de la península ibérica. Está enfocado en la Sierra de Guadarrama, pero esto tiene proyección a otras zonas. En principio, trabajamos en la Sierra de Guadarrama y se trata de comprender mejor la evolución climática actual y las estimaciones de evolución futura en escenarios de cambio climático en estas zonas tan sensibles como es la alta montaña. Y, por supuesto, llevamos desde el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se lanzó en el año 2006, llevamos trabajando juntos. Como lo ha dicho José Manuel, llevamos desde entonces, este plan lo coordina la Oficina Española de Cambio Climático y los grupos que integran ahora esta plataforma han trabajado en este plan junto con nosotros y otras instituciones. Es decir, somos amigos, somos conocidos, hemos compartido muchas alegrías, también muchas penas, falta de financiación, falta de personal y yo creo que eso nos ha dado una capacidad para seguir colaborando y para seguir trabajando juntos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora tenemos una gran oportunidad. Ha surgido la gran oportunidad que son los fondos europeos Next Generation. Esto es un programa europeo de recuperación de carácter temporal, por eso José Manuel ha puesto hasta 2026, para paliar la crisis económica y social ocasionada por la COVID y transformar las economías europeas haciéndolas más verdes, más digitales y más resilientes, que aguanten los embates de las crisis y los problemas. Ahí hay un montón de dinero, estamos hablando de 750.000 millones de euros. Y este dinero se va a repartir utilizando diferentes instrumentos financieros, los programas de investigación clásicos como el Horizonte 2020 o el Horizonte Europa, que ha cambiado de nombre, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el Fondo para la Transición Justa, otros fondos, y uno que se llama Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Entonces lo veréis con las siglas MRR. Con este mecanismo, fijaros que está financiado con 672.000 millones, es decir, la mayor parte del dinero va a este mecanismo. Si comparáis las dos cifras, hay muchísimo dinero en el MRR. Y de esos 672.000, 140.000 vienen a España para unas cosas u otras. Para inversiones que se deben ir ejecutando y desarrollando hasta el 2026. Por eso es un dinero que tiene una aplicación temporal. Para acogerse a este mecanismo, los Estados miembros como España deben presentar un plan nacional donde se defina qué actuaciones se van a realizar. Y España presentó ante la Unión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por eso, a partir de ahora, siempre vamos a hablar de fondos PRTR. Es que luego nos perdemos con las siglas. Yo, como lo veo escrito, no me acuerdo. Por eso lo he puesto así en rojo para que vayamos centrando la idea. Con este plan de recuperación, transformación y resiliencia, España lo presentó ante la Unión Europea, fue aprobado y se liberaron unos fondos. Habéis oído en las noticias últimamente que hemos cumplido bastante bien y que nos van a dar una segunda tanda de dinero. O sea, que no vamos mal como país. Entonces, este plan se desarrolla en inversiones y reformas en torno a cuatro ejes, que es una transición ecológica, más verde, una transición digital, una cohesión social y territorial e igualdad de género. Y esos son los cuatro redondeles que veis ahí que se articulan en 10 políticas palanca. Lo que nos afecta a nosotros, porque aquí hay de todos, como podéis imaginar. Si alguien tiene ganas de leerse este plan, hay un documento de 700 páginas que os invito a echarle un ojo, si tenéis ganas y tiempo.
Pues lo que nos implica a nosotros, a EMET, dentro de nuestro Ministerio para la Transición Ecológica, va a realizar actuaciones dentro de la palanca 2, que habla de infraestructuras y ecosistemas resilientes. Y dentro de esa palanca, la componente 5, que habla de la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, todo está enfocado al agua. Y la inversión 3, transición digital en el sector del agua. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues poner en funcionamiento herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos y para registrar precipitaciones y otros datos meteorológicos. En España hay un problema serio con el agua. Todos lo sabemos. José Luis ha empezado hablando del siglo XIX de las sequías. Y eso lo venimos arrastrando desde siempre. Pero el problema del agua no es un problema de voy a estudiar la precipitación y ya está. Tiene que ver con toda la meteorología, con todo el clima, e influyen infinidad de factores. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tener un dinero para realizar reformas y mejoras en nuestros sistemas de predicción, monitorización, etcétera, etcétera. Y esta inversión compartida con la Dirección General del Agua. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo? ¿En qué vamos a invertir ese dinero? Pues lo vamos a invertir en mejorar, actualizar nuestras redes radares, que es esencial, modernizar la red de vigilancia aeronáutica, implementar nuevos servicios basados en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un montón de puntitos que nos quiero aburrir. Y finalmente, implementar servicios climáticos, que es lo que la sociedad está demandando para los diferentes sectores. ¿Cómo va a afectar el clima a los diferentes sectores, a la salud, a el agua, a las energías y, como hemos dicho aquí, sobre todo a la atribución del cambio climático? Entonces, esa implementación de servicios climáticos con ese dinero que nosotros vamos a recibir, lo que vamos a hacer es colaborar con esta plataforma, esos 6 millones que ha puesto José Manuel, para desarrollar esos servicios climáticos. Mediante un acuerdo con CESIS se creará un sistema de información climática regionalizada, es decir, un banco de datos, no solamente de datos observados, sino de datos previstos, de predicciones, de escenarios de cambio climático. Toda esa información bruta en forma de datos va a estar en este sistema de información climática regionalizada, con una serie de herramientas que lo pueden convertir en mapas, en series temporales, etcétera, y 10 servicios climáticos sectoriales que se van a alimentar de todos esos datos que están ahí. Es decir, vamos a hacer una hucha de datos que están ahí para alimentar los 10 servicios climáticos y para cualquier persona, empresa, cualquier parte de nuestra sociedad que necesite esos datos. Porque en AEMET estamos acostumbrados a que llamen a nuestra puerta en búsqueda de esos datos. Y muchas veces no lo tenemos normalizado, ni estandarizado, ni modernizado, porque ahora todo se hace con portales web, con pincho aquí, pincho allí, me sale el mapa, pincho aquí, pincho allí, me sale la serie. Eso es lo que demanda la sociedad. Y eso es lo que los científicos tienen que traducir de todos esos mollones de datos y esa cantidad ingente, ese camión que ha puesto José Manuel, tiene luego que salir pinchando en algún sitio de forma sencilla y amigable lo que el usuario quiere. Entonces, este sistema de información climática regionalizada, estas herramientas son las que, utilizando esos fondos PRTR, vamos a desarrollar con nuestros colegas, con nuestros amigos del CSIC. Porque las experiencias previas han sido muy buenas, porque tenemos costumbre de trabajar juntos y porque sabemos que lo podemos conseguir. Nosotros somos pocos como científicos y tenemos que recurrir a colaboraciones con otras instituciones, con otros organismos. En AEMET debemos fomentar, y debe ser así, la colaboración con los investigadores. Con esta plataforma para el tema de servicios climáticos, pero con otras universidades, con otros centros de investigación para otros temas, pues yo qué sé, la predicción del oleaje o la predicción de la calidad del aire o la observación, la monitorización. Nosotros como institución no somos capaces de hacerlo todo, no tenemos músculo científico, entonces necesitamos estas colaboraciones y el CSIC es un gran aliado. Entonces, con esto, pues creo que voy a repetir así rápidamente, no me voy a enrollar mucho, cuáles son estos servicios y estas tareas que nos hemos impuesto hasta el 2026, que es el sistema de información climática regionalizada,
Entonces, como CSIC tiene experiencias previas con el atlas interactivo del IPCC, el monitor de sequía, el visor de escenarios, etcétera, etcétera, vamos a tener un sistema que tendrá datos, servicio de datos, y también unas capas que permitirán enlazar pues esos visores, aplicaciones móviles, ese botón que el usuario dé y le salga lo que necesita. Y luego esos 10 servicios climáticos detallados, pues generación y visualización de productos de la predicción climática estacional, la predicción estacional, es decir, a 2 meses, 3 meses, como mucho 6 meses, es una predicción que está bastante en pañales de momento, no somos capaces de dar una predicción, es ese mapa que ha puesto José Manuel, donde dice, bueno, en el suroeste habrá una anomalía positiva de precipitación, probablemente, pero no somos capaces de definir mucho más, pero vamos a avanzar en esa predicción climática estacional, utilizando también información generada en AEMET e información generada en Copernicus Clima. Un servicio de índices y riesgo meteorológico de incendios forestales, ya hemos visto este verano lo que ha pasado con los incendios forestales, la sociedad lo demanda, demanda un sistema de información basado en índices meteorológicos a partir de información en tiempo real de la sede de las redes de observación y alimentado por la predicción meteorológica, es decir, lo que se observa y hacia dónde va, qué índices de riesgo nos pueden dar para que, en este caso, nuestros usuarios, quien van a ser Protección Civil, la UME, es decir, la gente que se encarga de protegernos y de apagar esos fuegos, tengan esa información. Un servicio de predicción de sequías e inclusión en el monitor. Ya tenemos el monitor. Pues vamos a ver si somos capaces de predecir la sequía para la siguiente estación. Un sistema de información agrometeorológica. La agricultura, tenemos una experiencia previa en AEMET que se desarrolló en nuestra sede en Castilla y León, donde se hace un sistema de predicción de cosechas, del rendimiento de cosechas, de pues, productos de secano, es decir, de cereales, trigo, cebada y cosas así. Entonces, con esa experiencia, llevarlo más allá y dar otra serie de productos, que tengamos una información agrometeorológica basada en índices que pueda ayudar no solamente en Castilla y León, no solamente a ese tipo de cultivos, sino más amplio. Un sistema de monitorización de cambio climático a partir de indicadores, visualización y consulta de índices, porque hay infinidad de sectores que cada uno quiere una información diferente, entonces hay que ponerlo en forma de índices que ellos puedan manejar y comprender, y para eso nos vamos a necesitar rejillas diarias de alta resolución que van a estar en el Data Store, un servicio de monitorización y predicción de riesgos de olas de calor o frío. Solo tenemos que recordar es que últimamente pasan cosas a cada momento. Tuvimos el julio del año pasado una ola de calor espantosa en toda España y ¿quién no se acuerda de la Filomena? Sobre todo los que vivíamos en Madrid. Entonces, estas dos cosas están ahí, están latentes y pueden suceder en cualquier momento. Un servicio y monitorización de predicción de eventos de precipitación intensa. Esto ocurre normalmente en el sureste, en Baleares y tal, pero no estamos exentos. En Canarias también se producen habitualmente. Por la orografía y por la situación empiezan a correr los barrancos y producen catástrofes. Un servicio de monitorización y predicción del viento para la energía eólica y para la radiación, para la energía solar. Estamos viendo el auge, cada vez hay más plantas de molinos de viento para la energía eólica y de placas solares para la radiación solar. Y uno puede pensar, bueno, pero la radiación solar es fácil de predecir, mentira. Hay muchos factores como si hay intrusión, si hay nubosidad, si hay intrusiones de polvo, etcétera, etcétera, que inciden en la cantidad de radiación solar que se puede recoger, no tanto en las fotovoltaicas, sino en las termosolares. Entonces ahí hay mucho campo, hay mucha tarea por hacer ahí. Aunque nos parezca mentira, bueno, el sol está ahí, dependiendo si es verano o es invierno, hay más o menos radiación. No, hay mucho trabajo por hacer. Y luego también una cosa que la sociedad está pidiendo a gritos, que es la detección y atribución de extremos meteorológicos al cambio climático. Es la pregunta del millón de la prensa. Que hay una ola de calor, te dicen, ¿y esto por el cambio climático? Y hay que darles una respuesta. Dicen, ¿qué probabilidad
¿En qué medida esto es normal o no es normal? Porque olas de calor o precipitaciones intensas las ha habido siempre, que es lo que nos vienen a decir los negacionistas. Bueno, siempre pasan cosas, ¿no? Pero ¿en qué medida eso se sale de lo normal? ¿Es súper extraordinario? ¿O porque es más intenso? ¿O porque es más frecuente? ¿O porque abarca un área que antes no abarcaba? Yo, por ejemplo, yo creo que la ola de calor del mes de julio del verano pasado fue muchísimo más extensa de cualquier otra ola conocida. Yo me fui de vacaciones a Galicia y me cocí viva. Y es que te estabas bañando en la playa de la Lanzada, donde es imposible meterse de lo fría que estaba el agua, y es que te metías con una, vamos, con una alegría y estabas allí horas metida. Y eso es impensable en un tiempo pasado. Puede haber ola de calor en Sevilla, ¿vale? Y en Córdoba. Pero eso de que te llegase a la playa de la Lanzada en Galicia fue extraordinaria por duración, por intensidad, por extensión. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tener un sistema para contestarle a la sociedad y decirle a la sociedad, sí, es por el cambio climático, en una probabilidad, porque por supuesto no se puede hablar taxativamente y de forma determinista, sí, no. La sociedad tiene que acostumbrarse, y está la divulgación, que en eso confiamos también en CSIC, que divulgue esta plataforma la idea de incertidumbre, de probabilidad. No todo es blanco o negro, está en una escala de grises que se acerca más al blanco o se acerca más al negro, pero va siempre pre-gris y en tono de probabilidad. Entonces, realmente esta es una gran oportunidad. Tenemos la forma de seguir colaborando hasta el 2026 y yo creo que después del 2026 esto va a continuar y así debe ser. Vamos a ser siempre socios en investigación y desarrollo y en la elaboración de productos climáticos. Cuando se nos acaben estos fondos, pues ya veremos, pero seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por la presentación. Bueno, como vamos un pelín mal de tiempo, nos pusimos un poco del programa establecido, lo que vamos a hacer, si os parece, en el turno de preguntas que teníamos previsto, vamos a cortar un poco ahí. Sí que después de la intervención de José María Martel, os pediría bueno, a Yolanda y a José Manuel, que volváis a subir a la mesa, pues alguna de las preguntas del público van dirigidas a cualquiera de vosotros tres, que acortemos ahí las preguntas para recuperar un poco el tiempo, pues si se hace tarde también para cuando llegue la delegada del gobierno, y si tenemos más preguntas luego vamos a tener una pausa café para seguir interactuando y hablando entre nosotros en debate, si os parece oportuno. Más que nada por no retrasar también el acto de clausura de la delegada, que estaba previsto a las 11:30 y ya son las 11:30. Nada, para mí presentar a Chema Martel, José María, se me hace muy raro llamarle, a nosotros es Chema, es el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, y en esta vicepresidencia, aunque si bien todos colaboramos de la mano en que todas las cosas salgan adelante, pues es donde llevamos toda la parte de la coordinación de esta y las otras 23 plataformas temáticas interdisciplinares que se coordinan. Dar las gracias a Carmen Elena Gavino, que está allí al final de la sala, por su intensa labor en que todo salga bien, como el acto de hoy, y a Chema por impulsar y promover y facilitar que todas estas plataformas tengan un buen recorrido y apoyar a todos los coordinadores y gestores de las mismas. Quiero agradecer una vez más a los coordinadores de esta plataforma, pero también a la gestora Diana, por el trabajo que han llevado estas últimas semanas con unos cambios de días planificados para que hoy todos saliese bien. Pues cuando quieras, Chema, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena.
Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a la presidenta, al vicepresidente de organización, a Boris, a Carlos por su presencia, a Emet, a Yolanda, a todos los investigadores, a todos los compañeros por estar aquí. Yo creo que es un buen ejercicio presentar esta iniciativa de colaboración estratégica, como denominamos nosotros, en el que fruto de la colaboración que se viene dando a lo largo de los años, colaboraciones científicas que se establecen, pues esto acaba en un salto cualitativo, en una estructura mayor donde el CSIC pone sus capacidades de investigación al servicio, en este caso de la EMET, o al servicio de la sociedad, pudiendo dar respuesta a preguntas que se nos plantean en el día a día. Voy a intentar ser un poco breve en la presentación y me saltaré algunas de las transparencias. La idea era presentar un poco cómo estructura el CSIC esas estructuras y cómo, pues, además de la plataforma de clima, tenemos algunas otras iniciativas. Como sabéis, el CSIC es el pilar fundamental de la investigación científica en España, es el organismo mayor de investigación. En el CSIC hacemos investigación, innovación, transferencia, asesoramos, y este es un ejemplo claro de asesoramiento. Intentamos atraer el talento científico y lo conseguimos, el talento científico mayor posible. Hacemos labores de divulgación porque la ciencia hoy no puede separarse de la divulgación, es parte de nuestro compromiso. Y por supuesto, pues intentamos buscar también internacionalizar esa ciencia, mostrar a España como país, como potencia científica en el panorama europeo, en el panorama mundial. En la propia misión del CSIC, que viene en el estatuto del CSIC, aparece que la colaboración multidisciplinar, la ciencia de carácter multidisciplinar, es una de las identidades de los objetos por los que tiene que dedicar el CSIC su actividad. Y en particular, uno de los fines de esta investigación multidisciplinar es contribuir al conocimiento, o sea, no solo al conocimiento, por ejemplo, desde la ciencia básica, como mencionaba antes la presidenta, pero también al desarrollo económico, social y cultural, y a dar un servicio a la sociedad en el que CSIC responde y pone sus capacidades a cargo de ella. En el 2018 se puso este primer programa de lanzamiento de plataformas temáticas interdisciplinares con una idea de una estructura flexible de colaboración. Como sabéis y como explicaba antes la presidenta, el CSIC está distribuido en toda la geografía española, muchos centros de investigación trabajando en disciplinas muy diversas, pero no siempre con una coordinación entre distintas gente trabajando en la disciplina que se pusiesen de acuerdo. La idea de estas plataformas temáticas interdisciplinares era, por un lado, dar respuesta a retos y necesidades científicas y sociales y coordinar en cierta medida todas esas actividades individuales o de grupos de investigación que tenían a cabo en el CSIC. En el 2021 se crearon también en esa dirección las conexiones o los hubs del CSIC, que de nuevo la idea era buscar redes de colaboración, no tanto con el objetivo de dar una respuesta a un reto social, sino para buscar temas de investigación en temáticas frontera. Ahora mismo nos encontramos en un momento de cambio, en un momento en el que lo que estamos tratando de hacer es de analizar, reformular, consolidar estas colaboraciones estratégicas, las PTI, las conexiones, y reforzar su gobernanza y mejorar su impacto. En la propia organización del CSIC como institución aparecen las redes científicas y las PTI como parte de su estructura de investigación. Entonces tenemos, como he dicho antes, dos tipos de estructuras de colaboración: por un lado las conexiones o los hub, y por otro lado las PTI. Entonces, en cuanto a las conexiones, ahora mismo tenemos 5 conexiones dedicadas a arqueología, cáncer, inteligencia artificial, nanomedicina y vida. Y esas son las 5 que están en marcha, que se lanzaron como iniciativa piloto a raíz de los famosos libros blancos del CSIC de prospectiva científica para el 2030 y basados también en los objetivos del desarrollo sostenible. La idea que tenemos nosotros y que la estamos ultimando es lanzar una convocatoria interna dentro del CSIC para poder promover otras estructuras de conexiones en otras temáticas que sean estratégicas. Digamos que dentro de las propias conexiones hay diversas líneas de actuación.
se quiere coordinar globalmente una estrategia científica, hacer prospectiva, planificación, solicitud de proyectos. Muy importante para nosotros es la atracción de talento joven, generar también movilidad entre los investigadores, entre los centros, y una parte muy importante de formación y de comunicación a la sociedad. Y luego aquí tengo, pero como vamos un poco mal de tiempo, voy a omitir esta parte que es un poco más concreta, las distintas actividades. Eso es un poco la mecánica de las conexiones, las PTI, por otro lado, como decía anteriormente, se tratan de dar respuestas a retos que plantea la sociedad, a problemas que plantea la sociedad desde un aproximamiento mucho más multidisciplinar. Hoy en día está claro que la ciencia, para responder a algunas de las grandes preguntas científicas, como hablábamos esta del cambio climático, uno no puede quedarse solo en el mundo de la física o en el mundo de la ecología. Hay que, este tipo de problemas requieren un aproximamiento desde las distintas facetas de la ciencia. Y la idea de las PTIs, pues, es crear este instrumento dentro del CSIC de coordinación, donde con el fin de dar respuesta a estas preguntas se busca agrupar a los distintos investigadores en distintos paquetes de trabajo, como nos explicaba antes José Manuel, y de esta forma buscar la mejor forma de poder responder a estas cuestiones. Tenemos plataformas interdisciplinares que las tenemos divididas en cuatro grandes sectores: energía e industria, salud y medio ambiente, digitalización y sociedad futura y sistema de tierras y océanos. En la parte de energía e industria tenemos plataformas dedicadas a energía, plásticos sostenibles, tecnologías cuánticas, uno de los temas fundamentales para el futuro, por ejemplo, cosas como la criptografía, fabricación aditiva y economía circular. En digitalización y sociedad futura estamos tratando temas sobre innovación digital, sobre la movilidad urbana o la ciencia, la presencia de la ciencia en español, el patrimonio abierto y a otras sobre historia y cultura científica y desplazamiento rural. Y aquí tenemos algunas de las actividades que estamos realizando. En salud y medio ambiente tenemos también varias de nuestras plataformas temáticas, desde la salud global, el neuroenvejecimiento, sistemas agrarios, forestales y de alimentación, alergias alimentarias y, por ejemplo, pues una que lanzamos recientemente sobre las políticas, la política agraria común y el asesoramiento científico que puede venir desde CSIC para la toma de decisiones. Y finalmente, en sistema tierra y océanos, también tenemos las plataformas como son una de ciencia oceánica que lanzaremos en los próximos días, una dedicada a las áreas polares, a la teledetección, el control de plagas y el uso sostenible del suelo, con sus diversas actividades asociadas. Dentro de estas plataformas tenemos las que ponemos con el signo más, las plataformas plus, que son aquellas que están financiadas con los fondos de recuperación que vienen de los fondos PRTR, como explicaba Yolanda. Ellas son las de salud global, neuroenvejecimiento, la de cuántica, plásticos sostenibles, transición energética, que viene del Ministerio de Ciencia, y finalmente las dos que vienen del MITER, de transición ecológica y reto demográfico, que son la plataforma clima que presentamos hoy y la plataforma de océanos. Poco más queda decir sobre la plataforma de clima y servicios climáticos, este convenio de colaboración entre AEMET y CSIC. Yo creo que ya está suficientemente explicada y yo creo que sería repetir las presentaciones anteriores. Bueno, y para acabar, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, lo que tenemos ahora sobre la mesa, es intentar que estas estructuras sean más robustas, sean más abiertas y tengan un impacto más grande, tanto en la sociedad como en el panorama científico. Más robustas desde el refuerzo de su gobernanza, consiguiendo evaluaciones externas de las solicitudes, que se alineen con el plan estratégico del CSIC y que tengan una nueva imagen. Más abiertas, incentivando que las plataformas también vengan desde los investigadores, como ha ocurrido, este caso es posiblemente un ejemplo en el que la propia colaboración científica de los investigadores del IFCA o del IPE con la EMET ha hecho que desde abajo viniese una propuesta de plataforma. Y luego también lo que queremos es, sobre todo, estimular que participen la mayor parte posible de grupos en el CSIC. Hay muchos grupos, en algunos casos, que pueden participar en estas plataformas y que pueden contribuir con sus aspectos científicos, que pueden generar, de hecho, generaría mucha riqueza a la hora de abordar estas temáticas. Y luego,
pues obviamente buscamos tener un impacto desde el punto de vista de en la sociedad, un impacto en el que el CSIC, en colaboración en este caso, por ejemplo, con la EMED, de respuesta a los retos sociales, al reto climático que se nos plantea, pero también un impacto en el que las decisiones científicas, o sea, digamos, la evidencia científica pueda ayudar a la toma de decisiones en el ámbito político, es decir, ser capaces desde la evidencia científica de poder trasladar esto a la toma de decisiones. Y en ese sentido, las plataformas temáticas interdisciplinares son una estructura totalmente transversal dentro del CSIC y donde creemos que solo desde esta transversalidad es donde podemos acabar llevando a cabo nuestro fin. Y bueno, para acabar, y relacionado un poco con la temática de esta propuesta, es el uso de los datos. Esta plataforma, una de las cosas importantes es va a generar muchos datos, ya tiene muchos datos la EMED, y es muy importante que estos datos sean abiertos. Con lo cual, uno de los compromisos del CSIC es utilizar la ciencia, promover la ciencia en abierto, y está esa iniciativa europea, EOS, European Open Science Cloud, que la idea es poner al servicio de los ciudadanos todos los datos que se generen desde el punto de vista científico. Y quiero acabar con esta transparencia donde se resume todo nuestra idea de estructuras de colaboración. Las tres Cs, CSIC tiene dos, pero nosotros ponemos una tercera: colaborar, crear y conectar. Esta es la idea que tenemos desde estas estructuras de colaboración. Muchas gracias. Aquí tenéis información por si queréis algo, algunos correos electrónicos por si queréis algo de información, y muchas gracias a todos. Yo creo que podemos abrir, Elena, ¿cómo mandas? No sé si queréis ahora, como había previsto hacer, si alguien tiene alguna pregunta, si veis oportuno hacerla ahora tanto a José Manuel como a Yolanda como a Chema, o si preferís dejarlas para el café, porque tenemos a la delegada del gobierno ya que está, bueno, está en su despacho. Ah, bueno, perdón, que no te he visto entrar, discúlpame. Bueno, pues tenemos... En el café, si es que os interese, directamente os acercáis a nosotros y hablamos, ¿vale? Vale, yo creo que es lo más correcto, disculpa que estábamos ahí con los papeles y no te he visto entrar. Pues nada, para cerrar este acto y la clausura, damos entonces la palabra a Eva Quiñones, que es la delegada del Gobierno en Cantabria, agradecerles su asistencia y, por supuesto, estar aquí hoy en la delegación para tener este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa. Para mí es un placer clausurar esta presentación en Cantabria, en la delegación del Gobierno de España en Cantabria, de esta plataforma temática interdisciplinar para el clima del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto a su presidenta, Eloisa del Pino. Muchas gracias. Al igual que a la presidenta del CSIC, quiero agradecer hoy aquí la participación e intervenciones del vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martel, el delegado de la AEMED aquí en Cantabria, José Luis Ardeche, mi querido José Luis Ardeche, el director del Instituto de Física de Cantabria y uno de los coordinadores de la PT y Clima, José Manuel Gutiérrez, y la investigadora de la AEMED, Yolanda Luna. Es para Cantabria también una oportunidad que se presente aquí una PTI, que es una de las grandes apuestas que tiene el CSIC como instrumento mixto de investigación y de innovación, para unar esfuerzos, para lograr sinergias que solucionen problemas concretos y en este caso ante algo que nos atañe a todos y a todas, como es la emergencia climática, los efectos del cambio climático. El cambio climático es una cuestión crítica para el bienestar actual y futuro de los ciudadanos y de las ciudadanas, del equilibrio de los ecosistemas. Los impactos climáticos se están produciendo antes y con mayor intensidad de lo esperado. Por eso es importante trabajar para reducir dichos impactos y para construir un futuro que sea verde o no será, y que deba ser sostenible, inclusivo
y justo. Esta PTI para el clima y los servicios climáticos tiene como misión avanzar en la investigación del clima y facilitar los servicios climáticos de referencia a distintos sectores como el agua, la biodiversidad, la agricultura o la energía, potenciando la participación y la colaboración de las empresas. Esta plataforma se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible, el número 13, Acción por el Clima, de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo que va a permitir a los investigadores, a las investigadoras, a los gestores medioambientales, a las empresas, a las instituciones, el acceso a servicios y datos climáticos avanzados, desarrollados con distintos sectores. Por tanto, un importante instrumento para dar una respuesta a los efectos del cambio climático que va a aglutinar a equipos científicos y especializados en atmósfera, en clima y que tiene como objetivo abordar de forma coordinada uno de los grandes retos globales que tenemos como sociedad. La realidad climática es tozuda. Es urgente darle respuestas de futuro y no ignorarla, como quieren hacer algunos para retroceder décadas en nuestro desarrollo. Por tanto, el camino emprendido por el CSIC en este sentido, con esta PTI, es el camino correcto, el camino a seguir y esperamos que pronto haya resultados eficaces de esa vocación con la que nace para compartir trabajos, para coordinar respuestas también, que nos permite tener más claro el horizonte sobre el que debemos avanzar y avanzar con contundencia, con efectividad y con resultados para detener esta emergencia climática. Muchísimas gracias y de nuevo, bueno, pues bienvenidos a vuestra casa. La semana pasada le mandamos la invitación para venir a la puerta.